Precisamente por eso agradezco muchísimo que esté aquí el doctor Mario Gutiérrez Arana para platicarnos al respecto. Doctor, muy buenas tardes. Hola Melissa, buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias por recibirme el día de hoy. Pues sí, efectivamente tenemos un nuevo servicio en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del Estado de México. Justamente el servicio que estamos ofreciendo son los electrocardiogramas, que son un estudio de gabinete muy importante. Okay. Es muy importante porque es consideramos que de los básicos que debemos de tener siempre para vigilar la salud de los pacientes, ¿ok? Es un estudio que pues nos permite analizar la actividad eléctrica del corazón, okay. Algo que obviamente no se ahonda mucho en el tema es que el corazón sirve con ciertos impulsos eléctricos, entonces a través del análisis con un aparato que contamos con él, podemos analizar la actividad del corazón, ¿okay? El objetivo de ello obviamente es ver muchas situaciones que pueden estar sucediendo, tanto en un paciente sano, que puede ser que lo van a operar, okay, o va a iniciar actividad física, que le va a recomendar, o le están recomendando, uh-huh, que haga un chequeo general, puede ser, o sea, por simple necesidad, nada más por curiosidad, o también para diagnosticar o detectar alguna anomalía, tanto en la función del corazón, la función eléctrica del corazón, crecimiento de alguna de las estructuras del corazón, o también ver si está respondiendo a algún tratamiento médico. Okay. Entonces son muchísimas las razones por las que se indica un electrocardiograma. Entonces consideramos obviamente que es necesario ofrecer ese servicio a la población en general, o sea, es para la población universitaria, pero también para la población en general de todo el valle, justamente porque es un servicio que a veces no es tan accesible o a veces está en costos elevados, y lo que buscamos justamente es que sea un poco más accesible a la comunidad del Valle de Toluca. Justo, doctor, ¿quién ya nos estaba platicando para qué se necesita un electrocardiograma? Pero no importa el médico que lo solicite, ahí pueden acudir las personas que nos están escuchando, así sea, pues no lo sé, un cardiólogo, ustedes como médicos cirujanos, no importa quién lo solicite, lo pueden realizar en este lugar. Es correcto, sí, lo podemos realizar sin problema alguno. Si el paciente tiene deseo de que se le realice el estudio, con mucho gusto lo podemos realizar. Inclusive también estamos ofreciendo que se le puede interpretar por un cardiólogo certificado el estudio. Puede ser de las dos maneras, que solo se le tome el estudio y que se vayan con su examen sin interpretación, si es que se lo solicitó otro médico, pero también ofrecemos la opción de que lo puedan hacer, bueno, puede ser interpretado por un cardiólogo, como mencioné, certificado, para que también tenga ese soporte de que está siendo evaluado por un profesional específicamente en el área. Por ejemplo, quienes nos están escuchando y a lo mejor ya tienen la curiosidad de decir, tal vez yo necesito un electrocardiograma, ¿quién podría pensar en la necesidad de este estudio? Ok, bueno, este estudio se puede realizar en cualquier edad, no hay como tal una indicación específica a quién lo pueda realizar, sin embargo, si tenemos algún antecedente en la familia de alguien que tiene alguna enfermedad cardíaca, o ya tuvimos un evento, no sé, una persona que ya se infartó, o el papá, la mamá recientemente tuvo un evento, son hipertensos, hay sospecha de hipertensión, o como te mencionaba hace unos momentos, inclusive quieren nada más iniciar actividad física, ¿no? Están acostumbrados a estar en sedentarismo y de repente quieren iniciarla. Entonces, inclusive para hacerlo de una forma más responsable y de forma concienzuda, recomendamos justamente que este tipo de personas pueden realizarlo, ¿no? O si hay alguna indicación específica, como mencioné hace ratito, alguna patología que ya tengan sospecha de realizarlo, ese sería exactamente, pero cualquier persona en cualquier momento se puede realizar. Es un estudio que no duele, es un estudio no invasivo, realmente solo se conectan unos cablecitos con con unas pecho, ventosas en el pecho, exactamente, unas si acaso en los brazos y en las piernas, pero realmente no duele, no tarda más allá de 5 o 10 minutos de realizarse el estudio y pues no tiene ningún efecto. La medición es realmente del corazón hacia el aparato, no del aparato hacia el corazón, por lo que es totalmente seguro para cualquier persona, a pesar si tienen marcapasos o alguna placa de metal o algo. Obviamente hay ciertas alteraciones y ciertas indicaciones que se tienen que llevar, pero fuera de eso es un estudio muy seguro que se puede realizar. Y quienes quieran realizárselo tienen que agendar alguna cita, acudir sin condición, o sea, me refiero a sin cita, en un horario establecido, ¿cómo es que pueden hacerlo? Ah, ok, bueno, primero hay que puntualizar las indicaciones. Realmente
es simplemente llegar de preferencia con ropa cómoda, okay, porque es posible que se necesite retirar la parte superior de la ropa, exactamente, sí, porque se necesita descubrir el pecho. En el caso de mujeres, tal vez en ese momento, si llevan sostén que no lleve varilla de metal para que sea un poquito más cómodo, inclusive pues, también para retirárselo, obviamente se les va a proporcionar algo para que sientan cómodos, sí, claro, todos los pacientes. Si tienen algún objeto de metal, aretes, reloj, de preferencia no llevarlo o retirárselos antes, dejárselos a alguien para que también no los lleven, justamente porque interfiere con la lectura del estudio. No es necesario ayuno, no es necesario nada, puede ser en cualquier momento del día. Nosotros tenemos ciertos horarios en la clínica, tenemos horarios y buscamos que también los pacientes, para que tengan el tiempo dedicado hacia ellos, tenemos un sistema de citas que es bastante cómodo. Hay dos modos tres modos en los que pueden realizar la cita. Vía telefónica, te proporciono los números. Por favor. 722-212-8027 y 722-219-4122 a las extensiones 118 o 140. Okay. El otro modo es solicitar el estudio de forma presencial. Ahí nuestras compañeras de recepción les pueden apoyar justamente para agendar la cita. ¿En dónde se ubican? A propósito de que podríamos ir de manera presencial. Estamos ubicados en Jesús Carranza 205. Estamos ubicados entre el Hospital Pequeñas Especies y la Facultad de Lenguas en Toluca, en la Colonia Universidad. Y está muy fácil de llegar, estamos a escasos metros de Prepa 1, entonces es muy fácil ubicar la clínica. Y el tercer modo de agendar la cita es muy cómodo desde su celular. Se pueden meter al sitio citasms.umx.mx. Simplemente generan un usuario de la persona que vaya a solicitar el estudio. Y ya, eso es todo. Tienen su cita en el horario que sea más cómodo para ellos. Los horarios que tenemos son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto. Está disponible prácticamente toda la semana. Pretextos no hay. No hay. Sí. Para la salud nunca hay pretextos. No. Yo siempre digo que es mejor prevenir, porque a veces, esto digamos que tiene que ver a propósito de las prohibiciones que hicieron sobre el tabaco en meses recientes. Las personas a veces dicen, los fumadores también tenemos derechos, sí, pero tenemos que ver más allá. ¿No está de acuerdo, doctor, en que es un padecimiento, por ejemplo, los padecimientos cardíacos, algo que se podría prevenir, y hay muchas enfermedades que se pueden prevenir, y eso es lo que tenemos que hacer, y lo que ustedes nos pueden ayudar a hacer en esta clínica multidisciplinaria de la universidad, ¿verdad? Así es. Sí, justamente es el prevenir, educarnos para la salud principalmente, ¿no? Okay. Es buscar promover en tanto hábitos sanos, pero también cuando podemos detectar algo a tiempo para que no estemos en un futuro teniendo una enfermedad que ya no se pueda controlar en ese momento, mejor atenderla a tiempo. Y hay que destacar una cosa más, doctor, antes de despedirnos, es a un precio muy accesible este tipo de estudios más los otros 22 que ustedes ofrecen. Claro que sí, tenemos cosas bastante muy accesibles, exactamente como digo, lo que nos caracteriza inclusive en la clínica. No vamos a andar en cada uno porque cada servicio tiene un costo específico, pero que sepan quienes nos están escuchando que es muy barato, muy accesible acudir con ustedes. Es correcto, en nuestras redes sociales o vía telefónica pueden consultar cualquier costo que les interese, todos los 23 servicios que ofrecemos en la clínica multidisciplinaria. Asimismo también estamos contando en este mes de agosto con algunas promociones que pueden ser de interés para la población en general. Estamos ahorita también con el inicio de ciclo escolar, las inscripciones, reinscripciones y demás. Tenemos también promoción para expedición de certificados médicos que son ahorita muy útiles para este regreso a clases. Si no fuera un dolor de cabeza ya todo lo que conforma el regreso a clases, es muy útil que ustedes nos puedan ayudar con el certificado médico, que es un requisito elemental. Un requisito, y aparte muchas veces es muy caro, ya tienen el gasto de los útiles, todo lo demás, entonces para no perjudicar el bolsillo de las familias mexiquenses, buscamos también ayudarles con un precio accesible. Y también algo que en ocasiones se les solicitan también en esta época de inicio de periodo escolar justamente es sobre el grupo sanguíneo. Entonces como contamos con laboratorio, también hay una promoción que ahorita tenemos en el mes de agosto justamente para ese tipo de situaciones. Perfecto, doctor Mario Gutiérrez Arana, le agradecemos muchísimo esta conversación, y quienes nos escuchan, pues ahí está dispuesta la clínica multidisciplinaria de la Universidad Autónoma del Estado de México para todos ustedes. Doctor, gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias, Melissa, bonita tarde a todos. Gracias.